buen maestro me las contesta con música. La vecina que yo tengo, la miro medio maluca. ¿Qué le pica a esa muchacha, maestro? Es mi pregunta. Maestro, si su mujer se le va con otro hombre y regresa al tercer día pidiendo que la perdone, yo sé que usted comería aguacates y melones. Apuesto a que la perdona, maestro, que me responde. Cuando yo estaba pequeño, era un muchacho penoso. Las mujeres me abrazaban, me decían que yo era un tonto. Ahora que grande me encuentro y de la vida conozco, ninguna de ellas se acercan, dicen que soy peligroso. Ya te estás poniendo viejo, maestro, no te has casado. Las muchachas de hoy en día no quieren los arrugados. Yo te veo medio dudoso por no haberte el lazo echado. Contésteme, maestro arpista, ¿de quién está enamorado? Maestro, tengo una prima que la miro en este son, caminando empinadito y cortico el camisón. Con 17 cumplidos y enamorados a montón, ya no se queda en la casa y me tiene cabezón. El llanero enamorado se la pasa suspirando. Yo como no tengo ni una, suspiro de vez en cuando. Y si consigo una novia, de una vez voy preguntando que si se encuentra dispuesta a meterle los pies al barro. No pierdo el tiempo. Maestro, a mí me contaron que usted una noche borracho se metió al cuarto de la suegra, con ella durmió de gancho. Dicen que a los 9 meses la vieja parió un muchacho. ¿Cuántas veces, maestro arpista, usaste tu garabato? Solito que a un hombre esto le pueda ocurrir. Tronco de vaina, maestro arpista, ya no tengo a dónde ir. Me botaron a la calle, ¿a dónde voy a dormir? Cuando yo estaba pequeño, era un muchacho penoso. Las mujeres me abrazaban, me decían que yo era un tonto. Ahora que grande me encuentro y de la vida conozco, ninguna de ellas se acercan, dicen que soy peligroso. Hay una chica casada con un viejo coronel, vive deseando que un joven se le acerque a su vergel. El pure no le da nota, me lo contaron ayer. Resuélvase, maestro arpista, por esta linda mujer. Medio amanerao, hace rato estoy pensando que juega para el otro lado. Tenía las piernas cruzadas cuando lo miré sentado. ¿Qué piensa, maestro arpista, de lo que le he comentado? El llanero enamorado se la pasa suspirando. Yo como no tengo ni una, suspiro de vez en cuando. Y si consigo una novia, de una vez voy preguntando que si se encuentra dispuesta a meterle los pies al barro. Anoche fui con mi novia a la pieza de un hotel. Como estaba paloteado, me quedé dormido en él. Cuando desperté asustado, ya no estaba la mujer. ¿Qué piensa, maestro arpista, de lo que me pasó ayer?
Hay una señora rica y de paso con marido, sale con el que le gusta y no le importa un comino. Hasta los lleva a su casa, los presenta como amigos, y al pobre viejo le cantan esta canción como alivio.